Noticias al momento con Trini Rodríguez. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Estamos listos con toda la información. Como siempre, le pedimos que se quede con nosotros. Jalisco es la primera entidad de Latinoamérica en recibir el Cinturón de Oro, máximo premio que otorga la Federación Internacional de Automovilismo por establecer políticas efectivas de seguridad vial. Ahora preparan un interesante mapa sobre las zonas más peligrosas de la entidad. Avance del 30% registran las obras de remodelación y ampliación de la línea 1 del tren eléctrico urbano, informa el director de CITEUR, Rodolfo Guadalajara. 71.000 nuevos empleos para este 2015 son las expectativas de la Coparmex Jalisco, que confía en que la inversión extranjera abonará a este crecimiento. Camioneros quieren que se sancione a los peatones. El representante del Sindicato de Transportistas acudió al Congreso a presentar una petición a los diputados locales para que se castigue a los que cruzan por donde no deben. Se agotaron los boletos para ver el primer juego de la final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y los Charros de Jalisco están listos para enfrentar a los Tomateros de Culiacán. Bienvenidos todos quienes a través de Mexicanal nos ven y escuchan en Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias por su compañía. Comenzando con toda la información, C7 Jalisco es el organismo más transparente. Hablando de cultura, esto lo reveló el ITEI aquí en el estado. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, C7 Jalisco, es el organismo público descentralizado más transparente de la entidad en el sector cultura, informó la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Dentro de este sector, el mejor resultado fue para el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión con una calificación total de 98. 98.01. Los criterios evaluados en su página de internet son información completa, actualizada, permanente y de fácil acceso. Indicó que la mejora de C7 Jalisco ha sido notable, pues en la evaluación realizada en 2011, el organismo obtuvo apenas 47 puntos de 100. El resultado es positivo, ha existido un gran avance. Hoy, el compromiso de C7 Jalisco es seguir con la mejora constante del proceso de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Con imágenes de Francisco Lee e información de Carlos Luévanos, C7 Noticias. La Universidad de Guadalajara trabajará para que este año se incremente la matrícula. Carlos Luévanos, muy buena tarde. Así es, ¿qué tal, Trini? ¿Cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, comentarte que autoridades de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer esta mañana sus expectativas para este 2015. Entre ellas se encuentra el incrementar la matrícula. Y es que, de acuerdo con datos del rector general Tonatiuh Bravo Padilla, durante 2014 se incrementó la matrícula en 6.000 alumnos. Informó que ante esta situación, pues que para este 2015, para este año, la prioridad es la construcción de más escuelas de nivel preparatorias, pero también planteles de nivel media superior. Entre ellas se ejemplificó que ya se edifican, que ya se construyen dos, una es en el municipio de Tonalá y la otra en el municipio de Tomatlán. Por supuesto, también Trini dio a conocer que también se incrementa lo que es la plantilla de profesores, todo ello para poder abarcar a la totalidad del estado de Jalisco y por supuesto llegar a más comunidades y que los jóvenes principalmente tengan la oportunidad de estudiar. Es la información, el reporte que te tengo hasta el momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. El gobierno federal blindará los programas sociales aquí en Jalisco para que no sean utilizados con fines electorales. Jalisco fue sede de la reunión nacional del Componente Prospera, un programa social a cargo del gobierno federal. Durante la reunión se abordaron las sanciones que se aplicarán a los funcionarios públicos que no respeten la veda electoral que entrará en vigor el próximo 5 de abril. El director nacional del programa Prospera, Daniel Aceves, informó que no se realizarán talleres con los beneficiarios para evitar que haya malinterpretaciones. Además que vigilarán que ningún funcionario público desvíe recursos con fines partidistas. Lo que se va a plantear es de que no se realizan talleres de autocuidado, o sea, no hay reuniones de muchas personas y sobre todo hay una vigilancia irrestricta para todos los servidores públicos para que en el uso de los recursos públicos y de su horario laboral no puedan ni deban de participar con ningún candidato ni ningún partido político. Actualmente en Jalisco están incorporadas a este programa 161.000 familias de los 14 municipios que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Con imágenes de José Luis García, Luyani Salazar, C7 Noticias. Vía telefónica desde la redacción, María de Jesús Quesada, te escuchamos, buena tarde. Dime qué tal, muy buenas tardes, te informo que será a finales de enero cuando los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores reciban el dinero correspondiente al último bimestre del 2014. Esto lo voy a conocer el director general del programa sociales de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Moisés Maldonado Alonso. Detalló que el programa cuenta con una bolsa de 416 billones de pesos para beneficiar a cerca de 34 mil adultos en el estado de Jalisco. Y en otros detalles de la información, dio inicio los trabajos del proyecto de rehabilitación de imagen urbana del ingreso al municipio, esto en Zapotlán el Grande, cuya inversión es de 2 millones de pesos, informó el jefe del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Alfonso Fregoso. Detalló que la obra está contemplada para llevarse a cabo en un periodo de 3 meses y se ejecutará con recursos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Trini. Marichuy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mira, los uniformes que reclaman los médicos de los hospitales civiles de Guadalajara llegarán el próximo viernes. Este viernes los 600 médicos residentes e interinos de los hospitales civiles de Guadalajara recibirán los uniformes que solicitaron a la Secretaría de Salud Jalisco. El titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez, informó que el retraso en la adquisición de este material se debió a una cuestión presupuestal. El tema de los uniformes para internos y residentes es un tema presupuestal. No había sido posible conseguir lo suficiente, pero hoy les comento que ya están adquiridos, ya están comprados, llegan el viernes. Ahora ya nada más habrá que ver cómo se hacen los paquetes por tallas, por medidas para cada uno de los médicos. Este es un tema solventado. Entiendo la inquietud de los jóvenes porque alguna vez también fui interno y fui residente y creo que están en su justa razón. Respecto a la deuda de la Secretaría de Salud, el funcionario reiteró que el rescate financiero de la dependencia a su cargo lo resolverá el gobernador del estado mediante la intervención de la Secretaría de Hacienda. Puntualizó que al inicio de la administración la Secretaría de Salud acumulaba un adeudo de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, a la fecha, solo se deben 2.700 millones. Señaló que en estos momentos son prioritarios por lo menos 1.500 millones para pagar a los proveedores de medicamentos, así como los servicios del Seguro Popular que atienden los hospitales civiles de Guadalajara. Con imágenes de José Luis García, Luyani Salazar, C7 Noticias. Y le damos continuidad a los temas de salud. En la línea telefónica está Luyani, precisamente con temas de actualización. ¿Cómo estás, Luyani? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Trini? Buena tarde para ti. El auditorio seguías en esta ocasión. Toca el turno al Hospital General de Occidente, mejor conocido como el Hospital de Ixoquipan, en donde, bueno, el personal de pediatría se especializará, se actualizará en el primer congreso y el 31 curso de actualización en pediatría. En temas, Trini, que podría parecer que no afectan a la niñez como es la reumatología, pero pues nos mencionaban los doctores que en Jalisco hay por lo menos 400 niños con este padecimiento y no existe la especialización en el tema, por eso la importancia de estos congresos y de estos cursos médicos, pues para llevar todos esos conocimientos a estos rubros, ya que en el estado solo existen 2 reumatólogos, Trini, pediátricos. Uno está precisamente en el Hospital General de Occidente y la otra reumatóloga pediátrica se encuentra también en el Centro Médico de Occidente del Seguro Social. Por eso, pues la importancia de estos temas también en este curso se tratarán otros aspectos como gastroenterología y nutrición, endocrinología, neonatología y urgencias y terapia intensiva. Como te decía, pues todos estos temas van enfocados a fortalecer el conocimiento de todos los médicos que pertenecen al sistema de salud pública para que los puedan aplicar efectivamente y, bueno, darle una mejor calidad de vida a los menores en nuestro estado, Trini. Muy bien, Luyani, muchísimas gracias por la información. Buena tarde. Muy buena tarde. Déjeme comentarle también otros aspectos que tienen que ver con nuestra salud. Con el objetivo de que las personas, sobre todo aquellas que tienen más de 60 años de edad en adelante, mejoren sus hábitos y actitudes para tener un mejor manejo y control de sus enfermedades crónico-degenerativas, el sistema DIF Zapopan impartirá un taller gratuito titulado Ser Pleno. Esto será en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor. Este taller se imparte desde este martes y continuará cada semana durante 14 sesiones en un grupo que tendrá que llevar algunas dinámicas, reflexiones y, por supuesto, información sobre esta etapa de la vida. Para mayor información,
Tome ahí pluma y papel para darle el teléfono, es el 3834-5520. Marcela Arriola está en la Secretaría de Movilidad con, pues vamos a ver cómo se circula por nuestras calles. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Informarles que en el cruce de Federalismo y Circunvalación tenemos que por Federalismo se aprecia tráfico ligeramente cargado, sobre todo en sentido norte-sur, mientras que por Circunvalación tenemos que la vialidad se muestra con tráfico moderado, si acaso un ligero incremento a la circulación, esto en dirección hacia el nodo Colón. En otro punto de la ciudad tenemos que Revolución y Calzada Independencia, tenemos que por Calzada Independencia se presenta tráfico cargado en ambos sentidos, mientras que por Avenida Revolución tenemos que también el tráfico se muestra cargado, esto en dirección hacia Avenida 16 de Septiembre. En otro punto tenemos que la Glorieta de la Minerva, tenemos que por Avenida Vallarta se aprecia tráfico bastante lento y cargado, mientras que por López Mateos el panorama también es el mismo, presentando tráfico cargado, esto en sentido norte-sur. Mientras tanto, Circunvalación Agustín Yáñez presenta un tráfico moderado en ambos sentidos. Recordarles la importancia de utilizar siempre su cinturón de seguridad, respetar los señalamientos viales y evitar distracciones al conducir, como hablar por teléfono, maquillarse o comer. Ese fue el reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buena tarde para ti también. El día de ayer recibimos una llamada de una persona de la tercera edad. Nos pedía que los datos, como los teléfonos o direcciones, los diéramos más despacio o que los tratáramos de repetir para ella poder apuntar. Así que sobre el programa Ser Pleno, que se va a realizar en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor, le paso el teléfono nuevamente, por supuesto, a todos los interesados. Es el 38-34-5520, 38-34-5520. Y le recordamos que tenemos también un número telefónico que ponemos a su disposición, 30-30-53-57 y terminación 58, para poder platicar y compartir cualquier idea. Vamos a la pausa y cuando regresemos le diremos cómo se ha demostrado que los topes incrementan el consumo de gasolina y la contaminación. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Mire, Jalisco recibió una condecoración por las buenas prácticas en seguridad vial. Está en la línea telefónica Eduardo Chávez con todos los detalles. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, Trini? Efectivamente, buena tarde a la auditoría. Es un reconocimiento a nivel mundial por prácticas que favorecen la movilidad, la seguridad, precisamente en la movilidad de todo el estado. Lo recibió la Secretaría de Movilidad. Esto a nivel continente, se entregan 5 a nivel mundial. Uno es el que recibe Jalisco hace unos días, lo recibió precisamente la propia titular de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad, Ana Laura Chávez. Ella menciona que este reconocimiento se debió a la que se redujo en un año el 40% de accidentes, de muertes por accidentes viales. También la ley de movilidad tuvo mucho que ver en que se le haya entregado este reconocimiento al gobierno del estado. Trini, comentarles que ella se fija el reto de mantener esta reducción de accidentes en la metrópoli, pero también refiere que se estará trabajando por incentivar la cultura vial, Trini. Muy bien, y además el gobierno, a través de su Secretaría de Movilidad, plantea ya todavía hacer un mapa para supervisar o ver cuáles son las zonas donde más accidentes hay. Efectivamente, Trini, es parte de los trabajos que se estarán realizando y ya precisamente la misma titular de Seguridad Vial afirma que se estará entregando un mapa de toda la zona metropolitana de Guadalajara donde se especifica qué tipo de accidentes hay por cada tipo de avenida. Se estará de esta forma trabajando en eficientar los programas viales, incluso también en modificar la cultura dependiendo de las colonias y del municipio en el que se esté trabajando y donde se identifique algún tipo de problema con respecto a la accidentalidad vial. Y sobre esta persona que falleció, que fue atropellada en Avenida La Paz, ¿qué hay sobre los hechos? Sí, Trini, comentarles que a raíz de este atropellamiento se le pregunta a la titular de Seguridad Vial qué es lo que estará aconteciendo en ese tipo de vialidades, sobre todo porque es un programa nuevo, el de estas ciclovías. La propia titular refiere que se estará incentivando la cultura, se estará reforzando todos los programas para dar a conocer
lo que corresponde a la señalética en estas nuevas zonas, como también lo que corresponde a la zona 30, que son nuevas formas de movilidad que se están implementando en la actual administración 30. Así es, muchísimas gracias, Eduardo. Pues ahí está muy completo todo lo que se está haciendo, la mejora en materia de movilidad en el estado, sobre todo en la zona metropolitana. Efectivamente, Trini, también recordar que hay que hacer caso de todas las señales y todas las instrucciones de los elementos de la movilidad. Bueno, pues vamos a ver precisamente, Eduardo, muchísimas gracias, las reacciones sobre este accidente del que le platicábamos. Invadir la ciclovía, conducir alcoholizado y causar lesiones a una mujer, así como daños en vía pública, le costó a Rubén Sánchez Díaz 105 mil pesos. Gracias a una grabación de las cámaras de seguridad de un camión de la ruta 51, fue posible conocer en detalle lo ocurrido. El conductor trató de rebasar a una unidad del transporte público, invadiendo la ciclovía de Avenida La Paz, arrollando en su intento a una pasajera que bajó del camión. Sánchez Díaz escapó a bordo de su vehículo y evadió a la policía de Guadalajara. Sin embargo, él mismo acudió a la agencia del Ministerio Público Ernesto Arias para rendir su declaración. Fue detenido y, tras pagar la fianza, puesto en libertad. La mujer lesionada sufrió un esguince en la columna y en el pie izquierdo, no de consideración. El conductor no sobrepasaba los 150 miligramos de alcohol, por lo que no tenía agravantes que le impidieran salir libre bajo fianza. Francisco Poe Morales, comisario general de Vialidad, hizo un llamado a los ciudadanos para que se eviten este tipo de percances. Es negligencia de los mismos conductores y pues sí quisiera yo que la gente recapacitara y vieran que las áreas, si nos respetamos todos vamos a trabajar muy bien. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Bueno, en otros espacios donde también se están realizando pues obras de remodelación, está precisamente ya con un avance del 30%, y es que estamos hablando de la línea 1 del tren ligero. Carlos Lueva, nos estamos contigo. Así es, Trini, como bien lo comentas, esta mañana autoridades del CITEUR, en específico su director Rodolfo Guadalajara, realizó un recorrido de supervisión en estos trabajos que se realizan en la línea 1, en específico en la estación de periférico de la línea 1. Comentarte que, bueno, daba a conocer que hasta el momento se registra un avance del 30% en aspectos como ampliación y remodelación de las diferentes estaciones, y es que recordar que en ese punto se va a edificar, a construir una nueva estación que va hacia la zona de prolongación Federalismo, rumbo a la carretera Saltillo, para que más o menos se den una idea, es para la Mesa Colorada, para aquella zona, y allá se está ya construyendo una última estación que será prácticamente la terminal de la línea 1 de tren eléctrico urbano. Comentarte, entre otras cosas, entre otras de las actividades que se están realizando en esta modernización son, por ejemplo, en que se está también habilitando y remodelando el resto de las estaciones, porque recordar que en 2 años aproximadamente ya no serán 2 vagones, sino 3 los que tendrá cada uno de los trenes que estarán recorriendo pues la parte de la línea 1, y en total se están invirtiendo cerca de 387 millones de pesos en estos trabajos de remodelación y de ampliación de la línea 1 del tren eléctrico urbano. Es la información, el reporte hasta el momento. Trini, muy buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias. De esta forma se unifica todo el sistema del tren ligero. Así es, Trini. Y bueno, en total son 11 las estaciones de superficie que tendrán un crecimiento, que ya se trabaja en ello, de los andenes de 30 metros. Esto, bueno, para darle fluidez y para que la población pueda aún seguirse trasladando en estos vagones de una manera más cómoda y, por supuesto, más amplia. Muy bien, Carlos, gracias. Gracias, buenas tardes. Y mira, las modificaciones viales por la construcción de la línea 3 del tren ligero, sobre todo en Río Nilo y Revolución, iniciará cuando la empresa encargada tenga toda la información en mantas y volantes para que la gente conozca los caminos alternos y los cambios en las rutas del transporte público, lo asegura el comisario general de Vialidad, Francisco Poe Morales. Le hemos pedido rutas alternas, le hemos pedido el volanteo, le hemos pedido la socialización, las mantas, el señalamiento, la maquinaria. Cuando ya tengan todo, entonces sí, ya les diremos nosotros la fecha exacta, pero ahorita no podemos decirles cuándo, porque si no está lista la empresa, no tiene caso. Bueno, y los transportistas, los del transporte público, pues sugieren que también se sancione a los peatones que no respetan las normas de vialidad. Julio Ríos, muy buena tarde. Muy buena tarde. Pues el día de hoy Arnoldo Licea, quien es representante del sindicato de transportistas, se presentó en el Congreso del Estado de Jalisco para
presentar una carta dirigida al presidente de la Comisión de Vialidad del Congreso, Martín López Cedillo, y a los mismos diputados, y pues proponen que se sancione a los peatones que pues no cruzan por donde deben, ya que dice Arnoldo Licea que según él que la mayoría de los accidentes tienen la culpa los peatones, y pues dice que es tiempo de que se apliquen sanciones, que ellos proponen una multa que se traduzca pues en una carga monetaria para estas personas que no acaten estas disposiciones. Señala también pues que no es ninguna intención de los camioneros causar este tipo de accidentes, a pesar pues de los que se generan cuando hemos visto pues ya varios casos. También te platico en otros temas del Congreso del Estado que pues ya empezaron hoy los trabajos para integrar un nuevo código urbano. El presidente de esta comisión, el diputado Trinidad Padilla López, el día de hoy encabezó los trabajos de este foro de desarrollo urbano y pues explica que hay muchos problemas en los fraccionamientos que se van generando, sobre todo en algunos municipios como por ejemplo Tlajomulco o otros que están pues más alejados de la capital tapatía. Pues señala él que se tiene el problema de que muchos pierden varias horas en transportarse al lugar de sus trabajos, a veces son fraccionamientos que están alejados y por lo tanto inseguros, o también explica pues que no cuentan con los servicios necesarios y que este código urbano pues va a poner orden a estas situaciones, y pues les están participando en su integración académicos, especialistas, urbanistas, arquitectos y pues también autoridades. Es el reporte de lo ocurrido en el Congreso del Estado esta mañana. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Es tiempo también de conocer pues que los topes incrementan el consumo de gasolina y elevan la contaminación. Cada que un vehículo pasa sobre un reductor de velocidad, mejor conocido como tope, gasta 10 mililitros de gasolina extra. Así lo arrojó un estudio realizado por investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, en la zona metropolitana de Guadalajara hay 3.000 topes, cantidad considerada por algunos automovilistas como Arturo Jauregui y José María Vázquez como excesiva, por lo que piden que se realice un estudio para quitar los que hay de más, ya que solo entorpecen el tránsito vehicular. Desgraciadamente, en partes que no debe de haber es donde los ponen. Si uno no quiere detenerse, más porque pues, se puede dañar su vehículo, ¿verdad? Esa es la situación. Sí hacen falta, pero en las zonas escolares, pero las vías que libres que no hay zona escolar, no debería de haber topes. Aparte de que atrofian la suspensión, entretienen el tráfico y hay más contaminación. En algunas partes es mejor el tope que el semáforo, porque pues nada más es reducir la velocidad, y cuando pues, en un crucero pues es necesario el semáforo. Pero en algunas partes pues nada más con reducir velocidad está mejor. Desde el punto de vista ambiental, los topes generan hasta 5 veces más contaminantes de lo normal, según datos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Un estudio realizado por este organismo arroja que por cada tope, un autobús genera hasta 900% más de partículas suspendidas al pasar por un tope, una camioneta pickup 40% y un automóvil el 35% más de partículas suspendidas. De acuerdo con el sector salud, la población más vulnerable por estos contaminantes son las niñas y los niños, y es que las partículas suspendidas se concentran cerca del suelo. Además, los topes también causan severos daños a la salud debido a la contaminación que emite un auto por el constante uso del freno. Y es que de acuerdo con expertos del Centro de Investigaciones de la Atmósfera de la UNAM, los topes provocan que los vehículos emitan 10 veces más partículas suspendidas de lo normal al año. A todo esto se suman las afectaciones que puedan presentar las personas al ir a bordo de un vehículo que pasan sobre un tope a gran velocidad, como le sucedió al taxista José María Vázquez. Me ha tocado alguno que a veces no lo veo, me duermo y lo brinco. Sí, he resentido. De acuerdo con el terapeuta Roberto Quintero, las consultas por fracturas en columna y cuello debido a esta situación son más común de lo que parece. Lo más ligero o lo más simple podría ser alguna ligera contusión, algún ligero golpe, todo en base a la columna, en las cuatro secciones principales de la columna, y si lo más grave, digamos una tendinitis, se sugiere, pero es en un caso muy extremo. El terapeuta exhortó a la población que le haya pasado esto a no dejar pasar desapercibido ningún dolor. Primero se sugiere alguna revisión general en la columna.
como eje principal o como centro del movimiento, ¿no? Se sugeriría algún masaje, algunas maniobras, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero a pesar de estos elementos, para otros automovilistas como Héctor Alejandro López, los topes son una buena herramienta para prevenir accidentes, siempre y cuando estén en lugares adecuados. Pues son buenos para prevenir accidentes, ¿no? Para la gente, para el peatón, pues, más que nada. Sin embargo, expertos en el tema destacan que es necesario establecer y respetar límites de velocidad en lugar de colocar topes, y entonces sí, sancionar a quienes excedan la velocidad máxima permitida. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Pero vamos a hacer un breve corte. Cuando regresemos le platicaremos que serán consultadas las comunidades indígenas para las modificaciones a la ley sobre derechos indígenas. Noticias al momento con Trini Rodríguez. En este proceso electoral que ya está en marcha, es importante mencionar a todos aquellos que son candidatos independientes. Estamos hablando de ciudadanos que no pertenecen a un partido político. Por primera vez en la historia de Jalisco, cualquier persona que quiera ser candidato a un cargo de elección popular podrá participar sin necesidad de formar parte de un partido político. A esto se le llama candidatos independientes. Esta figura fue un clamor que durante décadas pedían los mexicanos y ahora es posible gracias a las reformas electorales aprobadas el año pasado. En Jalisco se anotaron 26 ciudadanos que buscaban ser candidatos independientes. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó el pasado 17 de enero que solo 15 de ellos cumplieron con los requisitos de ley, especificó el presidente de este organismo, Guillermo Alcaraz Cross. Ahora, estos ciudadanos deberán salir a las calles a buscar las firmas necesarias para completar su registro. Ellos, a partir del 19, pueden salir a solicitar ese apoyo ciudadano. Ellos tendrán que reunir dentro de ese distrito o municipio en el que pretenden ser candidatos un 2% del total de los ciudadanos de la lista nominal. Los aspirantes a una candidatura independiente tienen hasta el 27 de febrero para lograr esta cifra de firmas del 2%. Por ejemplo, quienes quieren ser diputados tienen que buscar alrededor de 6,000 firmas, ya que la lista nominal de cada distrito es de aproximadamente 300,000 habitantes. En el caso del municipio de Guadalajara, son alrededor de 23,000 firmas para quien busque la presidencia municipal, ya que la lista nominal rebasa el 1,000,000 de electores. Ellos lo único que no pueden hacer, al igual que los partidos políticos durante sus precampañas, es solicitar el voto, hacer planteamientos de campaña. Ellos pueden dirigirse a los ciudadanos, pueden llevar a cabo reuniones y, por supuesto, a partir de esas reuniones, obtener ese apoyo ciudadano a partir del registro de las firmas en un formato que les estaremos entregando. Para presidentes municipales fueron aprobadas las aspiraciones de 10 jaliscienses que podrían competir en Puerto Vallarta, Zapopan, Valle de Juárez, Tonalá, Tuxpan y Guadalajara, donde participa Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como el Payaso Lagrimita. Para la diputación local, son 5 aspirantes a candidato independiente por los distritos 8, 9, 10 y 12, todos metropolitanos. Para obtener las firmas de apoyo, los candidatos independientes deberán visitar por lo menos a la mitad de las secciones electorales. No podrán regalar artículos promocionales utilitarios durante esta etapa de obtención de firmas y deberán financiarse con recursos privados. El 4 de abril será cuando de manera definitiva se informe si estos ciudadanos obtuvieron o no su registro. Si es así, podrán hacer campaña al igual que cualquier partido político. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Y dándole seguimiento a estos candidatos independientes, como fue su turno con Pedro Kumamoto de Wikipolítica, pues hoy le damos este espacio a Guillermo Cienfuegos. Carlos Luévanos, muy buena tarde. Así es, Trini, comentarte que este mediodía el candidato independiente Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como Lagrimita, comenzó ya a recabar las firmas de los tapatíos en la Plaza Universidad, ubicada en el centro de Guadalajara, para poder postularse como presidente municipal. El candidato independiente, quien acudió a este lugar vestido de payaso y acompañado de su familia, indicó que en total necesita el respaldo de 23,000 firmas y que desde este martes y hasta el próximo 27 de febrero visitará lugares públicos como mercados y parques. Además, irá
de casa en casa para poder juntarlas. Es la información, el reporte que te tengo hasta el momento. Trini, muy buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias. Muy buena tarde para ti también. Y precisamente la Coparmex emite su opinión respecto a estos procesos electorales y los comicios como observadores. La información la tiene Luyani Salazar, también está en la línea telefónica. Luyani, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Trivi? Te saludo de nueva cuenta. Así es, pues las cúpulas empresariales ya también se preocupan en estos comicios electorales, por lo que hoy la Coparmex Jalisco pues anticipó que nuevamente participarán en los comicios de 2015 como observadores electorales. Esto lo informó el presidente José Medina Mora. Dijo que si bien la Confederación Patronal pues es totalmente apartidista, sí tienen que estar muy al pendiente de estas elecciones, que todo fluya con transparencia, que todo fluya pues con como debe ser, porque también pues de ahí, de quien resulte electo, también pues resultan los acuerdos, las negociaciones que se hagan y que favorecen también al sector empresarial y a la generación de empleos. El registro pues lo harán una vez que se abra la convocatoria, y dijo que podrían ser, como en ocasiones pasadas en otras elecciones locales, de 800 observadores electorales de la Coparmex. Es la información, Trini. Mira, interesante, 800 observadores. Gracias por el dato, Luyani. Buena tarde. Bueno, vamos a más información. En el Congreso del Estado se discute una ley sobre derechos indígenas. Aquí lo interesante es que habrá una consulta pública en estas zonas donde habitan precisamente los grupos indígenas. Huicholes, nahuas y otras comunidades indígenas serán consultadas para que ellos sean quienes aprueben las modificaciones a la Ley sobre Derechos Indígenas. El diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, Clemente Castañeda, explicó que el Poder Legislativo ya remitió el proyecto a la Comisión Estatal Indígena del Poder Ejecutivo, que será la instancia encargada de coordinar la consulta. Además de garantizar a los indígenas su derecho, detalló los temas a los que se les habrá de dar seguimiento en esta materia. El segundo, que es la protección de los lugares sagrados. Como ustedes saben, pues la identidad indígena está asociada a la conservación y preservación de sus lugares sagrados. Es justamente lo que constituye parte de su identidad. Y lo que hace este proyecto de reforma es fortalecer normativamente las condiciones que tienen los indígenas, las comunidades, para proteger sus lugares sagrados. Y por último, el tema del reconocimiento como sujetos de derecho público, es que es una demanda histórica. En Jalisco existen alrededor de 50 comunidades, sobre todo en la zona norte y sur. Indicó que las nuevas disposiciones legales deberán ser avaladas por el 100% de los indígenas para que sean viables. En el 2015 indicó que habrá más dinero destinado a los programas y a las poblaciones indígenas, y que también trabajan en la actualización del padrón de comunidades. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, en acciones que tienen que ver con el Congreso del Estado y precisamente con la Comisión de Justicia, ahí se aprobó el dictamen que crea la Ley Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, presentado por el diputado del PRI, Jaime Prieto Pérez. El legislador Héctor Pizano Ramos, presidente de este organismo legislativo, explicó que existe otro dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales que aún debe ser sometido a la Comisión de Derechos Humanos, y buscarán que ambas iniciativas se fusionen. Estamos proponiendo que el jueves haya una sesión del Pleno y ahí pudieran ya subir ambos dictámenes y continuar en la posibilidad de que se dictaminen en conjunto y en segunda lectura hacer las modificaciones para que tuviéramos uno solo. Le damos un giro a la información y nos vamos a los temas culturales. La cultura en breves. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social hace un llamado a la ciudadanía a involucrarse en temas de responsabilidad a través de esquemas alternativos que le apuestan a la cultura como un medio de cohesión social. De ahí que el IJAS abre el primer concurso de cortometraje, fotografía, ensayo y dibujo sobre asistencia social. Premio Juan I. Menchaca, nombre de un personaje que realizó importantes aportaciones a la ciudad, según menciona el ingeniero Leopoldo Montelongo, presidente de la Junta del Gobierno del IJAS. Fue presidente municipal de Guadalajara, fue el que en su tiempo se construyó el Parque Alcalde, ahí me tocó estar ahí trabajando precisamente en aquel tiempo, y sí les puedo decir que es todo un personaje, como ya se los había comentado, y que es muy merecido el que este tipo de concursos se le den a personas de una trayectoria tan extraordinaria y tan limpia como la del doctor Menchaca.
El concurso se realiza con el apoyo de C7 Jalisco, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Los trabajos se recibirán hasta el próximo 15 de mayo y la ceremonia de premiación será el 19 de agosto. Las bases se pueden consultar en la página www.hijas.mx. De Oaxaca para el mundo. Hace su primera visita del 2015 a Guadalajara el artista plástico Maximino Javier, quien trabaja en un grabado de gran formato en el taller Guachabato, el cual está lleno de curiosos personajes que salen de su mente. Yo uso los personajes como una solución plástica, no porque tengan que contar una historia o esto o lo otro, ¿no? Sino simplemente como solución plástica. Me encantan inventar mis personajes. La pieza, todavía sin título, lleva 2 semanas en manos del artista oaxaqueño, quien ultima detalles para obtener su impresión final. Estará en exhibición y venta en el taller de grabado Guachabato, ubicado en Contreras, Medellín 357, Centro Histórico de Guadalajara. Cerca de 75 integrantes de la compañía de danza Nuestra Fuerza y una docena de gimnastas y bailarines invitados presentarán la obra Circo el Árbol Creciente, proyecto que pertenece al Centro de Educación Especial Guadalajara AC, resultado del apoyo otorgado por el IMBA y Proyecta 2014, explicó la directora de la puesta en escena, Itzel Orozco. Estamos haciendo un montaje de circo, en el cual los muchos están proyectando pues la magia que es el circo, lo que se realiza, están usando técnicas de circo, están utilizando las técnicas de danza y estamos llevando a proyección una imagen de integración y de realización. Participan niños y jóvenes con síndrome de Down, autismo y déficit intelectual y se presenta el sábado 24 de enero a las 5 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura. La percepción del tiempo y lo que hacemos con lo realizado son los ejes principales de la exposición Máquina del Tiempo del artista Claudia Cisneros, que se exhibe en el Museo de Arte de Zapopan. Durante 4 meses, la artista jugó con los asistentes al museo a través de 4 performances que dieron como resultado una exposición de dibujos, videos y objetos. Así lo explicó Claudia Cisneros. El día de hoy lo que se muestra son como los procesos de eso, dibujos que yo estuve haciendo en la cabina o alguna grabación de un visitante, un texto que hizo una visitante, nuestros guiones para hacer los videos y los videos de las predicciones con los objetos. Las fases del experimento creativo fueron retrato hablado, donde se narraban los movimientos de los asistentes al MAS. En la fase de carta abierta, el espectador jugaba con la artista y predecía una situación, que después era reinterpretada en video a modo de ensayo del funcionamiento de la memoria con el pasado, presente y futuro. La exposición final permanecerá hasta el 1 de febrero dentro del espacio Estudio Abierto. Los martes de música y ópera, dentro del programa Vive el Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco, están de regreso. En esta ocasión con el recital Poesía de la Ópera, Opereta y Romances, a cargo de Svetlana Ichenko, soprano, Yolanta Mijalevis, violín, Aura Istaskevichene, viola, y Antonio G. León Hernández, piano, con piezas de Mozart, Tchaikovsky, Verdi, entre otros. La cita es el martes 20 de enero a las 20 horas en el Teatro Degollado. La entrada es gratuita. Te recomendamos llegar una hora antes de la función para asegurar un mejor lugar. ¡Vive el arte! Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, le platicaremos sobre la capacitación que reciben bomberos para combatir incendios en Jalisco. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Bueno, en Tlaquepaque hay reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Es Luyani Salazar quien está pendiente de ese tema. Luyani, adelante. Así es, Trini. No te escuchamos muy bien. Tenemos un problema con la comunicación. A ver si tratamos de nuevamente hacer enlace contigo, Luyani. Bueno, parece que... A ver, Luyani, ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal, Trini? Buena tarde para todo el auditorio. Pues les comentaba que en estos momentos se está realizando esta reunión del alcalde de Tlaquepaque, Ernesto Mesa Tejeda, pues con algunos ejidatarios de aquí de San Martín de las Flores y también de algunas otras delegaciones del municipio de Tlaquepaque, Trini, esto con el fin, pues, de externarle las necesidades que tienen ellos en el campo.
Sí, Luyani, mira, no sé dónde te encuentres en este momento, pero el celular nos está traicionando y perdemos comunicación contigo. Así que, digo, no sé, dentro de un salón, en un espacio más abierto, no sé dónde se encuentra, que hemos perdido pues la comunicación con ella. Trataremos de platicar más adelante. Mientras tanto, déjeme decirle que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial inició con el Taller Internacional de Capacitación para Bomberos Forestales para mejorar la estrategia del combate de incendios en Jalisco. El curso, que será impartido hasta el 28 de enero, será dirigido por personal de la SEMADET, que fue capacitado en Canadá. Los bomberos forestales aprenderán acciones de combate, prevención y seguridad personal con lineamientos de estándares internacionales para combatir el fuego. Además del personal de la SEMADET, son capacitados elementos de Protección Civil de San Martín Hidalgo y Zapopan, de la Secretaría de Desarrollo Rural, entre otros. Bueno, vamos precisamente a las breves ecológicas. Haz eco, vive eco. Para evitar el saqueo de organismos silvestres y accidentes como incendios forestales, la UNAM opera desde hace 2 meses un hexacóptero, aeronave no tripulada y operada a control remoto, que sirve para monitorear la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. El aparato DJIS 800 EVO es operado por Pedro Camarena Berruecos y Saúl Rodríguez Palacios, de la Secretaría Ejecutiva encargada de esta área biodiversa y protegida. El dron tiene capacidad para fotografiar y filmar, en tanto que la montura de la cámara puede inclinarse en un ángulo requerido para tomas cenitales. Funciona con baterías recargables que proporcionan hasta 15 minutos en el aire. México Ambiental. El acceso y el saneamiento del agua, uno de los objetivos de desarrollo sostenible fijado por Naciones Unidas, puede alcanzarse en 2030 si los países en vías de desarrollo invierten en infraestructura hídrica al menos en un 1% de su Producto Interno Bruto. Esta es una de las conclusiones de la Conferencia Anual de la ONU, Agua y Desarrollo Sostenible, de la Visión a la Acción, que se ha celebrado en Zaragoza, España. Una de las cuestiones que se ha repetido en las conferencias celebradas a lo largo de 3 días es que es posible conseguir los objetivos de desarrollo sostenible del agua fijados por la Asamblea General de la ONU para 2030. F Verde. Desde el primer día de este año, en México ya no se venden lámparas incandescentes de 40 watts o más, que prácticamente dominaron el mercado de iluminación doméstica desde principios del siglo pasado. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía estima que la aplicación de esta reglamentación representará una reducción anual del consumo de energía eléctrica cercana a los 1,000 millones de kilowatts hora, lo que significará un ahorro de 1,000 millones de pesos a los hogares y cerca de 2,000 millones de pesos en subsidios, además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 500,000 toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año. El Informador. Las poblaciones de vida silvestre en los océanos son tan saludables como las de la tierra firme hace cientos o miles de años atrás. Pero esto puede estar a punto de cambiar, y los próximos 100 años prometen ser el gran desafío para la vida marina. Así, los mismos patrones que llevaron al colapso de las poblaciones de la fauna terrestre se están reproduciendo en el mar, según concluye la investigación de un consorcio de científicos que se publica en Science. Durante los últimos 500 años, cerca de 500 especies de animales terrestres han ido extinguiéndose como consecuencia de la actividad humana. En el océano, donde los científicos han contabilizado solo 15 o menos pérdidas de este tipo, los números en la actualidad no son tan graves, pero pueden llegar a serlo. Ecoticias. El estado de Jalisco obtuvo ya su certificación de estar libre en su carne porcina de este virus Ayeski. La carne de puerco que se produce en Jalisco está libre de la enfermedad Ayeski. Este lunes la Secretaría de Desarrollo Rural recibió el certificado. Su titular, Héctor Padilla, explicó que esto se traducirá en facilidades para exportar y con ello elevar las ganancias del sector, que ahora ascienden a 11.612 millones de pesos al año. Dijo que era una meta fijada por el gobernador a principios del sexenio. Se determinó elevar la sanidad y la inocuidad al más alto nivel de política pública en nuestro estado, porque representa un esfuerzo de este tipo producir los alimentos con los más altos estándares de sanidad y de inocuidad que exige el mundo en estos tiempos. La enfermedad Ayeski provoca problemas en los sistemas nervioso, respiratorio y reproductivo de los puercos, y su presencia hacía imposible exportar la carne. El director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del país, Enrique Sánchez Cruz, reiteró que el siguiente paso es obtener de Estados Unidos la declaración de porcinos libres de fiebre clásica y con ello llegar a todos los nichos. Que sigamos subiendo el nivel de bioseguridad en las granjas, que sigamos
no juntando mucho las explotaciones, dando espacio. Hace rato decíamos que la dispersión de las enfermedades tiene directa y absoluta presencia en la congregación de las explotaciones. En Jalisco se producen 300.000 toneladas de carne de cerdo al año, son el 23% de la producción de todo el país. Se estima que 72.000 mexicanos se emplean en ese sector. Con imágenes de Sergio Lage, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. Así cotizan divisas y metales en este día. En pantalla lo va a ver en un momento. Ahí está. El dólar en 14,95 a la venta. El euro en 17,12 centavos. También a la venta cotiza la onza de plata en 400 pesos. Y la onza de oro en 18,450. Usted adquiere el centenario en 23,000 pesos. Vamos a enlazarnos vía telefónica. Vamos a ver si ahora sí se puede. Luyani Salazar, ¿cómo estás? Nuevamente contigo. ¿Qué tal, Trini? Nuevamente, buena tarde. Ojalá que sí me escuchen bien, porque pues continúan las buenas noticias para Jalisco en materia de crecimiento económico. Y bueno, en esta ocasión, Coparmex Jalisco estimó que para 2015 se supere la expectativa de generación de empleo. Hay que recordar que en 2014, Trini, la Coparmex estimaba que se iban a generar aproximadamente 55,000 empleos, cifra que quedó superada con los más de 60,000 que quedaron registrados ante el IMSS. Pero esta vez, Trini, estiman que sean 71,000 empleos entre nuevos empleos y los que se formalicen. El presidente de la Coparmex pues estimó que el reto para este año y para los que siguen es mejorar los salarios. También explicó Trini que el 13% de los trabajadores que reciben el salario mínimo, solo el 11% pues corresponden a personas que están en el sector informal, y el 2% de quienes reciben el salario mínimo sí están en una empresa, pero fungen trabajos que les permiten más ingresos, como son los meseros y trabajos similares. De ahí precisó la importancia de que se incorporen pues al nuevo régimen fiscal, de formalizar estos nuevos empleos para que así se generen más y la remuneración económica pues sea mejor y tengan todas estas prestaciones de ley. Así es que bueno, continúan estas buenas noticias para Jalisco, ya que bueno, se también se estima que sigan las inversiones extranjeras, que sigan los empresarios del mundo con los ojos puestos en nuestra entidad, Trini. Así es, Duyani, gracias. Buena tarde. Buena tarde. Y para generar esos empleos se hacen las ferias del empleo, que los vemos de forma repetida el resto del año. Eduardo Chávez, platícanos. Sí, Trini, comentarles que el día de hoy se llevó a cabo la primera feria del empleo en Plaza Tapatía. En estas quedaron 1,200 vacantes de 40 empresas diferentes. Hubo algunas vacantes precisamente para personas con discapacidad y personas también de la tercera edad. Comentarles que el año pasado logró colocar a 14,000 jaliscienses en alguna vacante por parte del Servicio Nacional de Empleo. Este es el reporte. Muy bien, muchísimas gracias. Y aparte hay modificaciones en los requisitos de algunas empresas para garantizar precisamente estas vacantes. Efectivamente, se les está solicitando que se pongan en contacto con el Servicio Nacional de Empleo vía Internet, precisamente para que las vacantes se sigan ofertando no solamente en las ferias del empleo, sino que queden permanentemente ofertadas en la página de Internet del Servicio Nacional de Empleo. Muchísimas gracias, Eduardo. Mira, antes de ir a los deportes, déjeme informarle de esto, que sin duda es muy interesante a nivel nacional. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck en Australia informó que después de analizar el ADN mitocondrial de las 16 partes óseas encontradas en Cocula Guerrero, se determinó que no fue posible obtener el perfil genético por el daño causado por las altas temperaturas a las que fueron expuestos. Esto lo informó la Procuraduría General de la República, quien agregó que pese al desalentador informe, un grupo de expertos de Innsbruck mencionó que aún queda la posibilidad de utilizar una novedosa tecnología denominada secuenciación masivamente paralela. Los estudios con esa técnica podrían durar hasta 3 meses y seguiremos dándole seguimiento a este caso. Tiempo de los deportes. Deportes. Este martes, las taquillas del Estadio Panamericano de Atletismo en Zapopan lucieron abarrotadas por los aficionados que buscaban comprar una entrada para ser testigos el miércoles a partir de las 20:30 horas de la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre el Club de Béisbol Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán, Sinaloa. La venta inició a las 11 horas, pero pocos eran los boletos disponibles, ya que los albiazules darán por buena la compra de las entradas al séptimo juego de semifinales contra Yaquis de Ciudad Obregón, al que no se llegó pues los jaliscienses ganaron el domingo el cuarto juego con el que se hicieron acreedores de su pase a la final.
Ciclistas jaliscienses comenzaron el pasado fin de semana su primera competencia del año. El sábado 17 de enero participó el atleta Ignacio Sarabia en la tercera y última fase del serial de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Cali, Colombia. Mientras el domingo 18 se llevó a cabo la primera edición de la Copa del Serial Nacional de Ciclismo de Montaña en el Distrito Federal. El Aureazul Sarabia, que forma parte del seleccionado mexicano, terminó su participación en la Copa de Ciclismo y aún espera clasificar al Mundial de la Especialidad a celebrarse del 18 al 22 de febrero en Francia. El grupo de pedalistas que combatirán en las inmediaciones del Ajusco está integrado por 80 corredores en las categorías juvenil y máster, entre los que destacan el seleccionado nacional de los Juegos Olímpicos de Nanjing 2014, Gerardo Ulloa. Muchísimas gracias, gracias por su compañía. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Noticias al momento con Trini Rodríguez.